¡Oye! ¡Oye! ¡Cody! ¡Hey! ¡Alto! ¡Hijo de puta! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Mierda! ¡Resiste, amigo! ¡Oye, oye! ¡Soy yo! ¿Dónde te dieron? ¿Qué tan herido estás? Dime. Ven acá, va inferior, amigo. Déjame ver, déjame ver. ¡Santo Dios! Escúchame, amigo. Mató a esa mujer, el hijo de perra. Oye, tranquilo, amigo. ¡Oh, mierda! Lacey, Mason, tienes que cuidar de Lacey. Yo me encargo. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes. Y tú saldrás de esto. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Toro, Mason. Toro. Le quité algo. Le quité algo. ¿Qué dices, amigo? ¿Qué dices? Hicimos, sí, muchas idioteces juntas. Claro que sí, claro que sí. Dile a John, dile a John que deje algo para él. ¿Dónde? Dime, por favor, Cody, ¿dónde? John lo entenderá, él me conoce. ¡Carajo, de pie! ¡Ven, te ayudo! ¡Te ayudo! Dile yo. ¡Te ayudo! Que lo lamento. Fue la mala. ¡Mierda! Tranquilo, amigo. ¿Gran Moscas? Sí, tú. ¿Qué piensas, sobrino? Habla y luego saca la basura y cierra la puerta trasera como te lo pedí hace media hora. Es que crecí escuchando muchas cosas sobre ti y te veo jugando ajedrez cómodamente. Y no concuerda con el negro bien vestido, jugador de golf y ajedrez frente a ti, ¿eh? Habló de Afganistán, operaciones especiales, de todas las historias locas al estilo Rambo Fallujah, de las peleas callejeras. Charlie, las personas tienden a exagerar las cosas porque tienen la necesidad de creer en los mitos. Pero la verdad es que no soy Superman. Ni siquiera me gusta pelear, ¿ok? Tu tío Cody, él sí que es un salvaje. Ya lo verás cuando regrese la semana que entra. Y como es mi nuevo socio en el bar, tendrás la oportunidad de escuchar todas las historias del tío Cody de su boca. Pero ahora tienes que sacar la basura como te lo había pedido para llevarte a casa. Porque no quiero escuchar los regaños de mi hermana por regresarte tarde. Nuestro amado Carmine ahora es un barbarato para simios hipsters. No será así. Evitaré esta mierda. ¿Quién es el dueño? Escucha esto. Me gusta negociar.
Si te ofrezco lo que pagaste más 20 grandes, entonces empacas y te vas a Bushwick o a cualquier puto lugar, todo estará bien. ¿Capish? No, capish. Caballeros, tengan buena noche. Ya cerré. Oye, idiota. ¿Sabes quién es? Tranquilo, Poli. Yo me encargo. ¿Cómo te llamas, sabiondo? Payne. ¡Qué puto nombre tan ridículo! Escucha, Payne. Creo que no comprendes. ¿Ves este lugar? Es a lo que llamo valor sentimental para mi comunidad. Muchos grandes hombres han bebido, sangrado y muerto aquí. Ahora acepta el trato. Antes de que lo quite de la mesa y te parte el culo. Jaquemate. ¿Sabes? Comprendo tu lazo sentimental. Entiendo el dolor de un hijo cuyo padre casi muere en un bar al que ni siquiera podía entrar. Y lo que significa crecer para ser dueño de ese bar. Escucha, primero, debiste aceptar el no que te di. Segundo, fuiste un imbécil al empujar a mi sobrino al entrar, pero eso lo iba a ignorar porque tiene que madurar un poco. Y tercero, nos llamaste simios. No me gustó. Juzgando por la ropa barata y la joyería fea que portas, creo que estuviste en prisión un tiempo. Ahora, permíteme ponerte al día con los cambios que ha habido desde que te fuiste. El agua sale de los grifos cuando pasas la mano por debajo. Hubo un presidente negro y uno naranja, y esto dejó de ser Carmine hace mucho. Sí. Tú, es obvio que no tienes ni puta idea de con quién estás hablando. Y es obvio que tú no entiendes hasta qué grado de mierda no me interesa. Entonces, les diré lo que voy a hacer. Te romperé la quijada. Te mandaré al hospital y te lanzaré por aquella ventana, porque de todas formas estaba pensando en cambiarla. Voy a encargarme de tu amigo Polly hasta el final, para que pueda decirte lo que te pasó, después de que la policía te encierre de nuevo, por violar el trato al portar esa 380 que cargas en la cadera derecha. Pero oye, ¿eres listo por venir armado? Pero cometiste una equivocación. Sí. ¿Cuál es? Dejaste que me acercara. Estoy a punto. Creí que dijiste que no te gustaba pelear. En efecto, pelear es el intercambio violento de golpes. Y no es una pelea si soy el único que golpea. Trae la escoba. La policía llegará pronto. Si me enseñas a pelear,
Te prometo que no le diré nada a mi mamá. Ya te dije, no peleo. Cody se encargará de enderezarte. Payne. ¿Cuándo? Llegaré tan pronto como pueda. Gracias por llamar, Arnold. El tío Cody no va a llegar, sobrino. El señor Briggs lo espera allá arriba. Asegúrate de que cierren bien abajo. Ok. Arnold, no esperaba volver a verte en Europa, John. Sí, ya somos dos. Por aquí, sígueme. Mejoramos unas cosas desde que nos dejaste. Ya lo noté. ¿Y cuánto te quedarás? Hasta que entierre a Cody. Si necesitas algo, pídelo. Muchas gracias. Pedí que el funeral fuera el jueves. Blanche y yo ahí estaremos. ¿Te sigue aguantando después de tantos años? Sí. Que Dios la bendiga. ¿No lo llevarás a casa? Él hubiera querido descansar aquí, con todo su equipo. Debería saberlo. Las cosas cambian, John. Debería saberlo. Sí. Ahora te encargas de toda la unidad. No solo de la unidad. Me encargo de todas las unidades, John. Tengo todo el negocio. Las cosas cambiaron desde tu retiro. Estados Unidos, Israel, hasta los ingleses quieren abandonarnos. Quieren derrotarnos. Pero no quiero problemas contigo. No te preocupes por mí, Arnold. Pues, tampoco quiero revivir el pasado. Arreglemos lo de tu hermano. ¿De acuerdo? Por supuesto. Ok. ¿Y sabes lo que pasó? Ay, ¿dónde iniciar? ¡Cody, por favor! ¡Oye! Hubo una mujer. Era la última pieza. El compañero de Cody casi se quiebra y tiene experiencia de campo. ¡Cody! ¡Cody! ¡Mierda! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Mierda! Sí, me hizo un bedo, sí. Con base en África. Buen soldado. Algo impulsivo, pero buen francotirador. Hacían buen equipo Cody y él. ¿Y qué puedes decirme de la investigación? Ya basta, John. Por favor, amigo.
Mason y Cody se unieron a un equipo creado para infiltrarse en una nueva mafia de traficantes que está creciendo en Europa del Este. Violentos como nadie. Pero creo que aún no se han establecido, por eso envié a esos chicos para supervisarlos. ¿Y? ¿Y? Estás retirado, John. Tienes un bar. Mejor sigue así. Mis condolencias. Vali Vivescu, policía de Bucarest. Trabajé con tu hermano. Cody era muy bueno. ¿Eran cercanos? Tanto como se puede en el grupo especial. Mason, yo, Cody. Cariño, ¿podrías esperarme adentro? Estarás más cómoda allá. Sí, claro. Lamento mucho su pérdida. Gracias. Escucha, conozco tu pasado. Y todos aquí te conocen. Trabajaron contigo, con Cody o con ambos.
Hay algo más en la muerte de Cody de lo que aparenta. Tiene que ver con el homicidio de su informante confidencial. Me instalaré primero y arreglaré lo de Cody. Quiero sentarme a platicar contigo y Mason cuanto antes. Seguro. Gracias por venir, Vale. Solo quiero decirte que siento tu dolor, amigo. ¿Volverás a Nueva York? No, amigo. Creo que me quedaría aquí un poco más. Payne, estuve ahí cuando lo asesinaron. ¿Qué? Hay muchos diablos en la ciudad. ¿Y sabes siquiera quiénes son? Sí. Puedes sentirlo en el viento. En el aire. Las puertas se abren. Los demonios despiertan. Espérame en la puerta. Oigan, aún estamos bajo el reflector. Abran los ojos y llámenme si hay problemas, ¿ok? Sí, jefe. A trabajar. Thank you.
soy yo. Tienes que desaparecer dos problemas. Dime dónde. Estoy en el estudio de Frankie. Perseguí a Big. Carajo. Ok, espérame ahí. Voy para allá. Ok, ok. Pero mejor dime qué hago con mis problemas. Podemos vernos mañana. Sí, entiendo. Nos veremos mañana. Lleva el video. Es hora de que le mostremos a Briggs todo de una vez. Ok. Cuídate, Vale. Tú también. ¿Qué estás haciendo aquí? Te perdiste de un emocionante juego de palabras de mi hermana y su esposo. Lo siento. Mason, del trabajo. No olvides que tienes que dejarlos en el aeropuerto mañana. El vuelo sale a las 8 a.m. El aeropuerto, lo había olvidado. Tranquilo, yo lo hago. Y tu hija tiene otro maratón en la ducha. La sacaré para que se despida. Gracias, de eso te encargas tú. Claro. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? No. Te ves algo distraído desde lo de Cody. Sabes que no me gusta hablar de mi trabajo con detalle. Lo sé. Solo intenta disfrutar el resto de la noche. Claro, lo haré. La luz de la calle se apagó sin razón. Llamaré al ayuntamiento. ¿Sí? Ok, ¿qué está pasando aquí? Carajo, Mason, ¿qué hiciste? Estás llenando la morgue. Pero yo no fui, señor. Afuera está muy peligroso. Ah. Las cosas son peores de lo que pensamos. Sí. Tiene que terminar. No quiero que le digas a nadie, y mucho menos a Payne, ¿oíste? Él sabe de esto. Tal vez podría ayudarnos. Perdió a su hermano. Ya sufrió bastante. Sí. Mierda. Quiero verte en mi oficina a primera hora. No hagas nada esta noche. Y dije nada. Es una orden. Sí, señor.
Habla Payne. Soy Mason. Tenemos que hablar. ¿Dónde y cuándo? Hola, ¿cómo estás, Peaches? Hola. Hola, Smiley. Hola. Quiero un whisky con hielo. Ahora sé que eres turista. ¿De verdad? De Estados Unidos. ¿Y qué me delató? Yo soy Mónica y vengo de Eslovaquia. Llegué a Rumania para estudiar y me quedé. Quería estudiar medicina. Y terminé como bailarina. Ya he oído esa historia. Atención, atención. Les agradezco a todos por venir esta noche. Dirijan sus lujuriosos ojos sobre el escenario porque es hora del evento principal. Porque han llegado Sky y sus ángeles caídos. Todo parece indicar que tienes un pasado con la linda Sky. Cuidado, sé que querías ser abogada. También sabía esa historia. Soy yo. Creí haberte dicho que descansaras. Sí, lo sé, pero hablé con Payne. Lo veré en un rato. Ya basta, te dije que no abrieras la boca. Sí, ya sé lo que me dijo, señor. Pero es el hermano de Cody, sé que podemos confiar en él. Mason, no puedo hacerlo yo solo. Tú eres Mason, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Bien, ¿dónde lo verás? ¿Nueva York? ¿Estás viviendo ahí? ¿Qué? ¿No le dirás a tu ex dónde vives? No, amor, Sky. Nueva York no es bueno para ti. Sí. Princesa, escucha. Tú eres una flor. Uh-huh. Y las flores no crecen en el concreto. Sí, creo que tienes razón. Aquí me gusta. Porque no hay problemas del mundo real. Mm-hmm. Nuestro cuento de hadas lo extraño mucho. Sí. Es tu culpa. Sí, dejaste que me acercara. Claro que sí. Hola, amor. Hola. ¿Dónde está? Allá. Cuidado. Payne, gracias por venir. Me alegro de verte. Un momento, John. ¿Qué no viniste a verme? Por supuesto que sí. Oye, los dejo solos. A la mierda, no puedo creerlo. No viniste a verme, viniste de trabajo. ¿Verdad? Amor. Ya, olvídalo, olvídalo. Hijo de puto. Los problemas de siempre, ¿no? Qué gusto verte. Sí. Creo que quieres saber lo que pasó con tu hermano. ¿Qué sabes? No todo. Empieza por ahí. No te resistas, camina. Es por una chica. Siempre lo es, ¿o no? Está muy bien. Adelante. Dame un minuto. Sky, oye, ¿estás bien? No, no.
Oye, la escuchaste, ¿no? ¡Lárguense ya! ¡Suéltala! ¡John! ¡No! ¡Ey! ¡Abstravidrisnu! Déjalo ser el héroe, ¿ok? Dame el dinero que te pagaron por irte y no decir nada. Ten un buen día. ¿Estás bien, Sky? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. Oye. No es no, hijo de puta. Tomen sus cosas, llévate al sin oreja y lárguense de aquí. ¡Imbécil, tu oreja! Ya. Tengo miedo. Ya, tranquila. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, sí, estoy bien. Ok, mira, ve a casa, cámbiate y te veo al rato. Vete. Gracias. ¿Estás bien, viejo? Estaba por subir a ayudarte. Sí, estoy bien. Alguien quería jugar a Van Gogh. Un Macallan 25 de Luther, de seguridad. Gracias, princesa. Gracias. Al parecer, ahora solo puedo confiar en ti. Igual yo. Escucha. Tu hermano y yo investigábamos un caso importante. Ahí está todo. Ahora solo quedamos Vivescu y yo. Vale, sí. Se presentó en el funeral. Quería hablarme sobre algo. Y con razón. Escucha, Vali descubrió una cinta de una prostituta. Asesinada por un imbécil, Joe Big. Es un cabo de la mafia de Toro. Es un sádico oscuro de mierda. El video muestra que la ató junto con otra chica, un adolescente y el desgraciado hijo de puta. Las voló en mil pedazos. Las grabó. Vali le mostró el video a tu hermano Cody y él no lo tomó bien. Y fue tras Big. ¡Ahí! ¿Lo ves? ¡Big está! ¡Ahí está! ¡Detén el auto! ¡Que detengas el puto auto! ¡Cody! ¡Oye! ¡No! ¡Alto! ¿Y dónde encuentro ese Joe Big? Detrás de mí. Lo veo. ¿Puedes ver a ese maldito gordo con quien habla? ¿Con tatuaje? Uh-huh. Es Frankie Fine. Maneja el club. También tiene un estudio de danza en Postay. Joe Big viene todos los lunes y jueves por la noche. Revisa las bailarinas de Fine. Creemos que las recluta como traficantes de drogas para Toro. Todas las bailarinas y cantantes de aquí buscan una salida. Una cara bonita y nueva que puedan usar. Tu hermano dijo que tenía evidencia que probaba que Toro estaba detrás de todo eso. Dijo que tenía un informante, un tal Ash Polosky. Le envió la evidencia, pero tu hermano la escondió. Ya la busqué y no la puedo encontrar. ¡Sí! ¡Hola! ¡Atención! A todas las lindas jovencitas en el público, si creen tener todo lo necesario para estar en mi escenario, vengan a buscarme justo aquí, en el Cabaret Club. Tenemos una junta con Briggs, Vali y yo. Le mostraremos los videos. Ten. El arma de Cody. Espero que tengas más suerte encontrando lo que no pude.
Escucha, Payne. En serio. Ten cuidado, ¿entiendes? Adiós. ¿Qué hace aquí, señor? ¿Qué parte de no hagas nada no lograste entender? Oh, carajo. ¿Qué es esto? ¿Una visita social? ¿John y tú relajándose un poco? Sí, eso es lo que es, señor. Sí, honestamente creo que soy el único estúpido que quiere resolver este caso. ¡Suficiente! Escucha, todo esto es más grande que la muerte de Cody. Más grande de lo que ustedes podrían llegar a entender. ¿Comprendes? Sí, señor. Es Blanche. Sí, tiene que atender la puta llamada. Blanche, te dije, este caso es una pesadilla. Blanche, sé que son días festivos. ¿No crees que me gustaría estar en casa? Dame un segundo, cielo. No me jodas ahora, Mason. Esta noche no estoy de humor. Yo voy a casa, cariño. ¡Somos del mismo puto equipo, Briggs! ¡Estamos en el mismo puto equipo! ¿Qué mierda es eso? Hermano, tus escondites nunca cambian. USB. Muy bien. No tenías por qué abrir la boca y delatarnos, Ash. Creí que éramos amigos. Pero Cody dice algo distinto. Sin mencionar que molestaste a Toro. ¡Me delataste, Ash! ¿Dónde está mi dinero? ¡Hazlo! ¡Quítale los sucios dientes! ¡No te muevas, idiota! ¡Casi te arranco la lengua! Y no estoy listo para eso. ¡Au! ¿Solo quiero el incisivo? Bueno, bueno. Entonces será el molar. Tantos dientes, parece calabaza de día de brujas. Quiero ponerle una vela en la boca. Lo lamento. Por favor, Toro. Por favor. Considera esto la primera advertencia. La próxima vez, será alguien más en esa silla quien le pague a Vic.
suficiente. Tu hermano dijo que tenía evidencia que probaba que Toro estaba detrás de todo eso. Dijo que tenía un informante, un tal Ash Polosky. ¿Qué me dejaste por aquí? Contraseña. En este momento no sé en quién confiar. Pasan tantas cosas que aún intento descifrar porque todavía no me han matado. Tengo los 5 millones que Ash Polosky le quitó a Toro. Todo. Y lo negociaré cuando sea el momento. Antes de morir, me dio la llave de una caja fuerte escondida en el Palacio Mogosoaya, un castillo antiguo en las afueras de la ciudad. En esta situación, la única persona en quien confío es en mi hermano, John. Escondí la llave con esta grabación. John, sé que sabes qué hacer. 5 millones. Ya es tarde. Ya casi llegamos. Buenas noches, señoritas. Uy, espero no asustarlas. Joe, ¿qué quieres? El hombre de esta noche en el club, mesa de atrás. Parece que ambas le prestaron mucha atención. ¿Quién era? Era solo un cliente. ¿Disculpa? Era solo un cliente. Ay, lo siento. ¿Te hice daño? ¿Crees que soy estúpido? ¡Soy un estúpido para ti! ¡Te hice una simple pregunta! Joe, él es mi ex. Vino a... ¿A qué? ¿A rescatarte? ¿Rompiendo manos y brazos? Un cliente nada más, ¿eh? Temo que ustedes dos le deben a la casa dinero que le quitaron a los clientes. Sí. Lo veo todo. Al igual que las cámaras de seguridad. Digan que saben. Joe, no sabemos nada no, de no, eso. No, 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 no. Escucha, tú no me vas a mentir, perra. ¡Kai, corre! No, aguarda. Tráelas. Esto será divertido. Mason, pude haberte matado. Te di las malditas llaves, Payne. Ya, ayúdame. ¡Oh, carajo! ¿Qué te pasó? Bueno, lo normal. Me arrolló un auto, casi muero por ti. ¡Carajo! Pudiste tocar la puerta, amigo, casi te mato. Toma tu turno, viejo, todo el mundo quiere hacerlo. ¡Mierda! ¿Ese fue Big? No, seguí en el club cuando me fui. Fue alguien más. ¿Alguien más, eh? Sí, el hombre tenía un sombrero de vaquero. No le vi la cara. Toro, ¿verdad? Sí, sin duda. Tiene la sangre fría. Te ves muy mal. Oye, ¿quieres una cerveza? Oh, sí. Oh, mierda. Yes. Oh, perdón. Igual que tu hermano.
Salud. Ay, Dios. Bane, creo que mataron a Vale. ¿Por qué crees eso? Dijo que me vería esta mañana y no llegó. Nos veremos mañana. Vale siempre llega, así es él. Dijo que llevaría el video de la chica asesinada por su proxeneta. Llamé a su celular y nada, viejo. Igual en su casa. John, escúchame. Toro intentó matarme 2 veces. Cree que lo logró. Y Vali era el último. No, Mason. Hay uno más. Quedo yo. Háblame de ese tal Ash Polosky. ¿Ash? Era el informante de Cody. Lo era hasta que encontraron su cuerpo con un agujero en la cabeza donde iba la cara. Mira esto. Claro. A ver qué tienes. Qué sorpresa. Es Ash Polosky. ¿Quién te lo dio? Cody. Es suficiente para acabar con Joe Big. Vi este video 100 veces. No hay nada de Toro. No logro identificarlo. Su voz se distorsionó, él... Te diré quién es. Es el mismo idiota que me atacó con el estúpido sombrero. Es suficiente. No había visto a tu hermano así antes de esa noche en el estacionamiento. Estaba tan fuera de control. Iba tras Big. Estaba decidido. Ya sabes cómo era. La verdad es que lo extraño. ¿Cody te habló de esa chica? ¿Lacey? Sí, Lacey Love, todo el tiempo. ¿Y de su hermana? Qué lindo día. Me gusta este lugar. ¿Podemos verlo por última vez antes de que tengamos que volver? Sí, por claro. Favor. ¿Pero te molestaría si te espero por aquí? ¿No? ¿En sí, serio? Está bien. Ok, entra. Gracias por invitarme a almorzar. De nada. Voy a aprobar el examen de historia. Sé que lo harás. Se parece a ti. ¿Sabes quién soy, verdad? ¿Por cuánto tiempo tú y Cody? ¿Estuvimos casados? Fue poco tiempo. Lo amaba. Quería salvarme, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Pero de quién? Hola. Hola. Te conozco. Así es. Desde que eras niña. Sí, ahora soy más grande. Ya lo noté. Tú trabajaste con el tío Cody. Exacto. ¿Tú estás bien? Sí. Gracias. Lo echo de menos. También yo. Frankie fue quien me arrastró a su mundo. Dijo que si no les ayudaba a reclutar chicas, destruiría todo y a todos en mi vida. Joe Big está loco, pero Toro es el diablo. Hasta que dije que sí, descubrí lo que hacían de verdad. Traficar con drogas. Quise salir, pero Big dejó en claro que si lo hacía, irían tras Erin. Tienes solo 15 años, John. ¿Quién sabe qué le harían a una niña de su edad? ¿Hay donde puedas esconder a Erin y desaparecer por un rato? Esto fue por intentarlo. ¿Toro te lo hizo? También pudo ser él. Big es quien golpea, es lo que hace.
Me dieron unas horas para ver a Erin. Tengo que volver pronto. Un importante cargamento está por salir. Frankie tiene a las chicas. Cuídate mucho, por favor. Sí. Igual tú. Gracias. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Estás bien? Sí. Vamos, te llevaré a la estación de trenes. Eres estúpido. Joe Big. No sé de quién hablas. No recuerdo quién es. ¿Qué tal ahora? Tranquilo, es que yo... ¿Y ahora? ¿Alguna de ustedes perras llame a seguridad? ¿Qué tal ahora? Eso lo manejo el club. Yo no me involucro en los dramas. Por favor. Espero que encuentres todo lo que estás buscando. Por favor. Vamos a caminar. No. ¡Ayúdenme, perras! ¿Dónde está? ¡Venga, arriba! Vi que está arriba. Yo lo juro. Andando. ¡Mierda! No tenemos mucho tiempo. ¡Rápido! No quiero que dejen nada. ¡Rápido, trabajen! ¿Me oyeron? ¡Rápido! Empaquen todo y guárdenlo ya. ¡Guarden todas las cosas ahora! ¡Imbécil!
gusta lastimar mujeres, bastardo. Debió molestarte lo de Sky, Mónica. Lo disfruté. ¡Qué valiente! ¿Crees que tienes la fuerza para venir por mí? ¿Sabes lo protegido que estoy? La policía está muerta, pero aún no lo saben. Suerte de que no tenga tiempo para torturarte, pero te lo mereces. Por favor, no me mates. Escucha, yo solo manejo el club. Todo lo que ves aquí le pertenece a él, lo juro. Dime quién es. Toro. ¿Lo conoces? Viene al club de vez en cuando, pero está cubierto y habla con la voz alterada. Frankie Fine, harás lo que te digo. Solo viene por Lacey, por favor. ¿Lacey Love? Ese hombre está obsesionado con ella. Nunca la dejará ir. Lacey te lo dirá. ¡Camina, idiota! ¡Entra aquí! Eres la chica de Toro. ¿Qué? No. Pues díselo. Tienes que creerme, John. Amaba a Cody. Toro está loco. Cree que soy suya y yo jamás... Te lo juro. Bien. Ok, te ayudaré a salir de esto. Pero sé que sabes quién es Toro. Y quiero que nos organices una reunión esta noche, a las 8 en punto, en el Palacio Mogosoaya, en las afueras de la ciudad. Dile que tengo sus 5 millones. Dile que Joe Big murió. Y Frankie Fine también. No. Solo tiene que ir contigo. Dile que el trato eres tú por el dinero. Es la única forma en la que irá. Dices que amabas a Cody, ¿no? Ahora lo harás por mí. Y avísale que si se mete conmigo, tendré que matarlo. Hola. Iba a llamarte por la cena de Navidad de la siguiente semana. ¿Quieres poder ir? Oye, hey, Arnold, necesito tu ayuda. Arreglé una cita con Toro. ¿Toro? Sí. Es imposible. Oye, tengo en mi poder algo que Toro quiere. Quiero hacer un trato con él, pero necesito apoyo. ¿Sí? Bueno, Arnold, quiero darle a Toro lo que quiere y salvar a la esposa de Cody. Es todo lo que quiero. Toro no tiene conexión con la muerte de Cody. Confundes dos cosas diferentes. Todo es sobre Lacey Love. Arnold, necesito a tus hombres. Solo tú y algunos del antiguo equipo para cubrirme mientras consigo cerrar el trato. Y te quedarás con el crédito cuando atrapemos a Toro. Solo la quiero salvar. Es todo. Es el trato. Briggs lo rechazó. Estamos solos. ¿Estás seguro de esto? Cody murió, Payne. Y el equipo.
Somos tú y yo, así que sí, estoy seguro. ¿Dónde y cuándo? ¿Y a cuántos hijos de puta puedo asesinar? Palacio Mogozoaya. Un antiguo palacio muy arraigado en la historia de la región. Construido sobre un agujero en la tierra conocido como la Puerta al Infierno. Se decía que el agujero era tan profundo que no se veía el fondo. Desde entonces dicen que híbridos animales humanos se reportaron saliendo de ahí. Criaturas oscuras aladas de otro mundo volaban por los alrededores. Si es la puerta al infierno, es hora de cerrarla para siempre. Payne, te tengo en la mira, te cubro. ¿Encontraste un lugar elevado? Afirmativo. Payne, tenemos visitas. Dos camionetas y un auto. Se separaron. Nos rodean. Sí, me lo imaginé. Manténme al tanto. Camioneta va hacia ti. Perdí de vista a los otros dos. Me muevo. Segunda posición lista. Mira, los otros dos se dirigen hacia ti. Son como seis por tierra. Necesito que los vigiles. Afirmativo. Payne. Toro. Payne. Me vieron. Me moveré. ¡Payne! ¿Querías hablar conmigo? ¡Aquí estoy! Y traje a la zorra de tu hermano, como pediste. ¡Sé que estás por aquí, caminando entre los muertos! ¿Algo detrás de la muralla? Negativo. Nos dirigimos a la celda del palacio. ¿Enterado? ¿Estás ahí, Payne? ¿Entre los muertos?
entre los muertos. ¿Ya lo sabías, John? John Payne camina entre los muertos. ¿Ya lo sabías? ¿Cómo lo sabes, Toro? ¡Cobarde! ¡Sal ya! La muralla externa está libre. No hay vistas de él. Aguarde, señor. Vemos algo. En el mezanín del noreste ubicamos al tirador. ¿Estás listo? Payne, no tengo ubicado. Solo dilo. ¡Payne! ¡Me buscabas! ¡Aquí estoy! Dispara. Esto es por su familia. Esto es por Mónica. No te escondas, imbécil. Esto es por Vale. Y esto por su familia. No sirve correr. Bueno, Toro, hagámoslo. ¿Dónde está mi dinero, Payne? Está en la capilla. Suéltala y te llevaré a él. Está en un maletín. 5 millones de euros. Maldición. Suéltala. Y entonces te mostraré en dónde está. ¿Cómo sé que no mientes sobre lo que tiene dentro? Primero el dinero, luego la chica. Está más cerca. ¿Tienes visión? Lo veo. Tengo en la mira al hijo de puta. Señor, tenemos ubicado al tirador. Bien. Acaben con los dos y terminemos. ¡John, cuidado! ¡Daisy! Hay hombres a tu izquierda. ¡Se acabó! ¡Lanza la pistola al agujero! Buen truco, Arnold. ¿Dónde está el dinero? ¿Y cuál será la historia esta vez, Arnold? No será necesaria, John. Se acabó. Todos están muertos, incluyendo Lacey. Tomaré mis 5 millones para desaparecer. Dame ese maletín. Sí, vas a desaparecer.
Yo ya sabía que eras tú. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo del sombrero fue listo. Pero no muchos andan por ahí con una pistola aperlada de 1911 con la insignia de la unidad. Nada listo, Arnold. ¿Qué piensas? ¿Crees que puedes desaparecer? ¿Cómo crees que terminará? John, la leyenda Payne, murió en acción. Toro evade a la autoridad. Triste, porque estuve cerca de atraparlo. Ahora entrega el dinero. ¿Me buscabas? Ah, sí. Te mataré como lo hice con Bali. Este es el plan. Destruyan la casa de Bali. Solo encuentren mi dinero. Tenías a todo el equipo corriendo en círculo siguiendo nada. Pudiste reasignar a todo el mundo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué Cody? Ella lo amaba. Quería que me amara. Simple. Tenía que morir. No fue por el negocio. Eso, amigo mío, fue algo personal. ¿Por qué la familia de Bali? ¡Sus hijos! ¡Que me des el maletín! ¿Tenían que morir por la obsesión de una mujer que no podías tener? ¡Eran peones, John! Me cansé de ser el peón en el juego de alguien más, John. Decidí empezar uno propio. Ahórrame el problema de tener que limpiar la sangre de eso y dame el maldito dinero. Eso fue por Cody, hijo de puta. ¡Basta! ¡Dame el maldito maletín! Sé lo que pasará. Intentarás dispararme, pero no será. Luego vamos a pelear. Y no te irá bien. Luego voy a hacerte pagar por Sky, Mónica, Lacey, Bali, su familia y Cody. Con tu miserable y perra vida. Sí, así es. Debiste revisar tus balas. Antes de eso, debiste cambiar la combinación de tu caja fuerte. Dejaste que me acercara a Arnold.
Estaré contigo en un minuto. Por favor, siéntate donde quieras. ¿Qué quieres ordenar? Pues hola, Adina. Soy Adina Smith. No te confundas con la otra Adina que trabaja por las noches. Me alegro. Sí, mi doctor dice que es buena terapia. Bueno, salir a la calle, hablar con las personas, interactuar. Qué bien, lo tendré en mente. Mencionaste un doctor. ¿Qué te pasó? Un accidente. Accidente de auto. Mi esposo me mataría si supiera que comparto tanta información, en serio. Suena como alguien inteligente. Lo era. Pero me dejó un obsequio. Oh. Wow. ¿Y? ¿Quieres ordenar? Solo quiero un café. Ok. Oye, Adina, ¿me prestas tu bolígrafo? Claro, John. Vuelvo enseguida con tu café. Gracias. Oye, Lizzie. Prometo que todo mejorará muy pronto. Vengo en un segundo a tomar tu orden. Si algún día vas a Nueva York, búscame. El lugar que antes era The House of Pain, ahora se llama Cody's. Hasta entonces, John. A Cody le hubiera gustado. Sí, y se acabó. ¿Quedarás? Lo estoy pensando. ¿Tú? No, viejo. Estoy esperando la paz y tranquilidad de mi bar. Claro. ¿Y ahora sé dónde conseguir cerveza gratis en Nueva York? Sí, claro. ¿Qué? ¿Paz y tranquilidad? Escuché que redecoraste el bar con unos mafiosos antes de venir aquí. ¿Ah? Los hermanos Cito. Lo sé. Lo que sé es que golpeaste a uno con su pistola y al otro lo lanzaste por la ventana porque de todas formas querías cambiarla. Mi parte favorita es cuando le dijiste lo que harías antes de patearle el trasero.
¿Te suena familiar? Bueno, las personas tienden a exagerar las cosas. Sí. Porque necesitan... Oye, ¿no puedes aceptarlo? Mira, las peleas son un intercambio... Escucha, Payne. Paz y tranquilidad, mi culo. ¿Quieres cerveza gratis o no? La ADS me pidió que supliera a Briggs. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Así que si te cansas de servir tragos, solo llámame.